Adolfo Becerra de Meneses, el médico de los pobres. Adolfo Becerra de Meneses Cavalcanti nació el 29 de agosto de 1831 en la antigua parroquia de Riacho de Sangué, hoy Solonópole, en el estado de Ceará, de Brasil. Sus padres, Antonio y Fabiana, eran católicos y tenían buena situación económica. Pero Antonio, el padre, militar de profesión, generoso en demasía con sus allegados y amigos, no tuvo presente cuánto le tardarían en pagar, por lo que pasaron de la opulencia a la privación. A los 7 años lo matricularon en la escuela pública, donde impresionó por su gran inteligencia, pues en apenas 10 meses aprendió a leer, escribir y a calcular. En 1842, toda la familia tuvo que emigrar por la postura política de su padre y se asentaron en Serra dos Martins. Aquí siguió demostrando que era un niño muy adelantado, aprendiendo latín en 2 años. Esta precocidad en los estudios hizo que en ocasiones sustituyera al profesor, dictando las lecciones a sus compañeros y corrigiendo los errores cometidos. Pasados 4 años, regresaron a la provincia de Ceará y el joven Adolfo ingresó en el liceo dirigido por uno de sus hermanos. Cuando terminó su preparación en este instituto, decidió estudiar medicina. Para ello, se trasladó al estado de Río de Janeiro. Con el dinero que recaudó entre amigos y familiares, pero esto no le dio para mucho, así que tuvo que trabajar enseñando filosofía y matemáticas. Aunque fue una lucha constante de renuncias y sacrificios, en 1852 ingresó como médico interno en el Hospital de la Santa Casa de Misericordia. Ya en 1856 recibió su doctorado de la Facultad de Medicina de Río de Janeiro, defendiendo la tesis Diagnóstico del cáncer. Entonces contaba con 25 años. Poco después puso una consulta con un colega pudiente, pero no fue casi nadie. Becerra comenzó a atender a familiares, a sus amigos, a los amigos de sus amigos, y sus diagnósticos eran acertados, por lo que se fue haciendo un nombre y a tener fama como el señor doctor Becerra. Pero no se enriqueció con ello, porque sus pacientes eran muy humildes y casi nunca le podían pagar. Entonces, un antiguo profesor suyo, el médico militar doctor Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, decidió llamarle para que se incorporara al Hospital Central como su ayudante con el cargo de teniente cirujano. Con los beneficios obtenidos por su trabajo, sigue ayudando a las personas humildes de su alrededor. Un año después, contrajo matrimonio con doña María Cándida de la Cerdá. A los 5 años de casados, su mujer fallece y Becerra se encuentra solo con 2 niños pequeños. Un par de años más tarde, en enero de 1865, contrajo matrimonio con doña Cándida Augusta de la Cerdá, que era la hermana de su esposa, con quien tuvo 7 hijos. En estos años, la vida de Adolfo pasa por colaborar con los principales periódicos. Actúa como editor de los Anales Brasilienses de Medicina. Comienza a ser conocido con el sobrenombre del médico de los pobres por su dedicación generosa hacia los demás y le piden que se meta en política. Él, aunque en un principio rechaza la oferta, al final se presenta y es elegido concejal. Pero el partido adversario lo rechaza por su trabajo como médico militar. Entonces, Becerra, para ayudar a su partido, renunció a su puesto en el ejército.
Esta decisión fue muy acertada porque desde el ayuntamiento hizo una gran labor en favor de los más humildes y posteriormente fue elegido diputado provincial por Río de Janeiro. Aunque fue un político honesto, tuvo que enfrentarse a muchos insultos, por lo que dejó la vida pública y se dedicó a trabajar para los pobres. Becerra de Meneses fue un gran y activo político, y no trabajó solo de médico, sino que creó la Compañía de Ferrocarriles de Macaé a Campos, en la entonces provincia de Río de Janeiro. Posteriormente trabajó en la construcción del ferrocarril de San Antonio de Padua. Fue uno de los siete directores de la Sociedad de Arquitectura que en 1872 inauguró el bulevar 28 de Septiembre, en el entonces barrio de Villa Isabel, y en 1875 fue presidente de la Compañía Carril de San Cristóbal. En 1873 volvió a la política y fue elegido concejal en 1876, ocupando ese cargo hasta 1880. En ese mismo año fue presidente de la Cámara y diputado general por la provincia de Río de Janeiro. En 1875 se publicaron al portugués las obras de la codificación y Becerra de Meneses conoce la doctrina a través de un hombre importante en el espiritismo de Brasil, el doctor Joaquín Carlos Travassos, quien realizó la primera traducción de la codificación al portugués. El doctor Travassos le entregó un ejemplar del Libro de los Espíritus dedicado a su amigo, el diputado Becerra de Meneses. Este, de regreso a su casa en el tranvía, pensó que no iría al infierno solo por leerlo, así que comenzó con la lectura. A medida que se iba introduciendo en el libro, se iba quedando más y más perplejo, porque como él mismo reconoció, no encontraba nada que fuese nuevo para su espíritu, pues él era un espíritu inconsciente. Ayudaron a convertirlo en un adepto consciente las curas extraordinarias de un médium homeópata espírita llamado João Gonçalves do Nascimento en 1882. Posteriormente pidió a los espíritus asistencia para poder trabajar con los obsesados, ya que la locura era una de las especialidades a las que dirigió sus estudios. Fue entonces cuando se empapó de los textos del Evangelio según el espiritismo y se inclinó hacia el espiritismo tal como lo codificó Kardec. En 1883 se lanzó El Reformador y el venerable médico colaboró en este periódico con las iniciales de AM. Aunque él ya estaba trabajando en el espiritismo, el 16 de agosto de 1886, a la edad de 55 años, Becerra de Meneses, ante un público estimado por sus biógrafos entre 1.500 a 2.000 personas, en el salón de conferencias de la Guardabella, en un largo discurso, justificó su abrazo al espiritismo y a partir de entonces se convierte en impulsor de la doctrina en Brasil. Este evento se mencionó en el periódico O País. La Comisión de Propaganda de la Unión Espírita de Brasil le encomendó escribir los domingos, en este mismo periódico, la serie de estudios filosóficos bajo el título Espiritismo, y durante 6 años escribió dichos artículos bajo el seudónimo de Max. Sobre 1890 organizó y presidió un Congreso Espírita Nacional. Asumió la presidencia del Centro de Unión Espírita de Brasil
y la vicepresidencia de la Federación Espírita Brasileña, y por aquel entonces trabajó traduciendo el libro Obras Póstumas de Allan Kardec. A finales de 1891 se registraron importantes diferencias internas entre los espíritas y fuertes ataques exteriores al movimiento. El año 1893 fue terrible. Becerra estaba desolado porque económicamente estaba en la miseria, y la pérdida de tres de sus hijos en 2 años lo abate espiritualmente, aunque siguió acudiendo al Centro Ismael. Al final de este año, el país pasa por una revolución que acobarda a los centros y sociedades. Comienza el año 1894, y aunque este empezó mejor, la situación era tensa por las diferentes tendencias dentro del espiritismo. Es entonces cuando Becerra dejó la política después de 30 años de dedicación. Estaba cansado, pero le esperaba otra misión. Varios compañeros le propusieron a Becerra que fuera presidente de la federación, pero no tenía fuerzas para intentar organizar a tanta gente irreconciliable. Pidió entre lágrimas consejo a su espírita guía, Agostinho, que le dirigió palabras de consuelo y le aconsejó luchar más. Él era un espíritu elegido. Aquella misma noche, a los 64 años, aceptó el cargo de presidente de la Federación Espírita Brasileña. Comenzó el año 1900 y Becerra de Menezes se vio afectado por un violento ataque cerebral que lo postró en la cama, de donde no se levantaría. Entonces, una verdadera peregrinación de visitantes, ricos y pobres, pasaron por su habitación, que sabiendo de sus dificultades económicas le dejaron donativos debajo de la almohada. Becerra de Meneses desencarnó el 11 de abril de 1900 a las 11:30 de la mañana en compañía de su esposa. Murió pobre pero lleno de amor de las personas a las que ayudó sin cobrar las consultas. Se organizó una comisión para recaudación de dinero para la familia por medio de espectáculos y conciertos. Existe una historia contada por el mismo Becerra de Meneses que le pasó en su época de estudiante. Estaba sin dinero, tenía que pagar las cuotas de los exámenes de la universidad y la casa en la que vivía. Desesperado, elevó los ojos y pidió ayuda a Dios. Unos días después, llamaron a la puerta y un joven venía para tomar unas clases de matemáticas. En un principio, Becerra de Meneses dijo que no porque no le gustaban nada las matemáticas, pero el joven insistió y, recordando la situación que estaba atravesando, decidió aceptar. El joven le pagó por adelantado porque, le dijo, tenía miedo de gastarse el dinero que le había dado su padre. Becerra accedió y acordaron el día y la hora para las clases. Adolfo, contentísimo por este giro inesperado, pudo pagar el alquiler y las cuotas de los exámenes de la universidad y se fue a la biblioteca para preparar las clases. Allí estuvo horas para refrescar lo que tenía que enseñar al joven en la primera clase. Llegó el día y la hora convenida y el alumno no se presentó. Su alumno nunca volvió. Becerra siempre se refirió a este hecho como una de las primeras manifestaciones de auxilio del mundo invisible y una conversación que se produjo en 1894 así lo corroboró. Sucedió cuando el doctor Bittencourt Sampaio invitó a Becerra a asumir la presidencia de la Federación Espírita Brasileña. En dicha conversación, el médium Frederico Junior, incorporando el espíritu de San Agustín,
le dijo que le ayudarán desde el plano espiritual cuando lo necesite, incluso aportándole nuevos alumnos de matemáticas. Cuando el doctor Becerra de Meneses regresó al plano espiritual, acción que ocurrió rápido por su trayectoria terrenal dedicada a los demás, fue despertado por algunos espíritus nobles que le informaron de su retorno a la vida verdadera. Becerra se encontraba descansando cuando escuchó un rumor proveniente del exterior y preguntando por él, los amigos que allí lo habían recibido le pidieron que se acercara a la ventana y viera por sí mismo de qué se trataba. Cuando se acercó, la sorpresa de Becerra fue extrema, pues se encontraba con una multitud de espíritus que en su camino terrenal habían recibido el auxilio del médico de los pobres, de su ternura, de su amor, y que de alguna manera habían recibido su auxilio. Y para terminar, una frase que con motivo de su muerte dijo León Denis: cuando tales hombres dejan de existir, llora no solo Brasil, sino espíritas de todo el mundo. Muchas gracias.